millas. Aquí vamos. 4:25 a.m. día sábado, marzo 13, 2021. Vamos a empezar a juntar a los compañeros. 4:35 de la mañana, tempranito para no variar. Vámonos. ¿Qué les diré? Que en este tipo de eventos los imprevistos suceden. Resulta que la ven de apoyo, trae un tornillo en una de las llantas. Tuvimos que pasar a la casa de Julián por unas herramientas de emergencia. Lo bueno es que las tenía listas como siempre. Y aquí ya vamos Robert, va Julián, va Israel, y estamos a punto de llegar al lugar de encuentro. Eso, se va haciendo la bolita. Mira, cayeron como balas. Good morning. Mira, tiempo, buenos días. Ramírez, Ramírez se presentó. Good morning, buenos días. Con la ven, llanta ponchada, el carro de apoyo, lo tuvimos que apoyar. Gracias a Julián por traer unas herramientas adecuadas para eso. Ahí también a Corella, con la experiencia de mecánico, se pudo solucionar el problema en 10-15 minutitos. Y la bicicleta de Sergio, que se descompuso el desviador trasero, pues agarró la de Gaby y aquí sigue ya pedaleando. Pues gracias a Dios continuamos. Ya nomás nos faltan 160. Aquí vas, César, Félix,
Eso. Gaby se está adelantando a hacer las tortillas a mano y a calentar el comal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Julián, vamos, Liz. Parejito, parejito. Sorpresa chida y agradable encontrar a estos camaradas aquí. Apoyando Jonathan y Milton. Eso, mi DJ. Vamos, vamos. Pues aquí ya vamos continuando nuestra travesía de 200 millas. Estamos subiendo Cottonwood a una velocidad mediana de 10, casi 10 millas por hora. Nos acompaña Jonathan, Milton, César y un poquito más atrás viene Julián y viene Robert. Llevamos ritmo, no queremos perderlo. Y yo creo que nos vamos a regresar eventualmente por Robert y por Julián. Y vamos en el descenso. Siguen ayudándonos Milton y Jonathan a descansar un poquito, a relajar. Relajar pierna y poder continuar con las 200. Muy buen equipo que llevamos ahorita. Todos vamos trabajando adecuadamente. Principalmente estos camaradas que vienen frescos. Pasando el mágico lugar de Cholla Park, dentro del parque de Joshua Tree. Hermoso lugar. Pues aquí vamos pedaleando. Bien, los chavos estos. Y los chavos detrás también. Una Coca-Cola aquí con los buenos amigos. Estos pájaros ya van de regreso. Ahí se van a ir a refinar un molcajete. Tengo que tomar una decisión. Va a
bastante drástica entre si espero y pido tiempo o los dejo a su ritmo y yo al mío. Ahorita, gracias a Dios. Aquí vamos, poco a poco, sin desesperarse, en lo que esperamos también a Julián. Pasa. Allá arriba, entonces, sí. Empezar a bajar a... Hay que, depende del, de la luz, de la luz de día. Si hay suficiente luz de día, no la necesitamos todavía. De la tarde, 175 millas, casi saliendo de los cañones, trabajando en equipo César, Julián y su servidor. Ya merito. Ahí la llevamos.
20 millas, muy contentos, gracias a Dios que nos dejó hacer un buen evento. Parece que vamos saldo blanco y gracias a José por tanta pasión en el evento. Gracias. Un cuerpo amarrado y embutado. ¿Qué se siente después de casi 200 millas? 193 millas. Estamos pasando Trilogy. César está con su tarea. Ahora sí que en este raite de 200 millas cada quien tuvo que haber hecho su tarea. Julián la hizo empezando una hora antes que los demás, a las 4 de la mañana. Yo la hice llegando a la casetita y regresándome. Una buena friega, pero más o menos compuse mis millas. Y ahorita César, pues es el que está en acción, tratando de recuperar o de hacer las millas que no hizo temprano, porque yo creo que se levantó tarde, tardó mucho en arreglarse, y pues qué puedo decir. Pero en fin, aquí vamos, hasta ahorita gracias a Dios todo bien. Aquí Gaby se unió a pedalear con nosotros, también está haciendo las 200 millas, 180 en el carro y 20 en la bicicleta, pero las está haciendo. 20 nocturnas. Ya, y 20 ya nocturnas ahorita, jalándonos. Aquí viene el carro de apoyo, gracias a Lili, gracias a Tony y gracias a Angie, que nos echaron la mano todo el día grabando y apoyándonos, cuidándonos que todo saliera bien. Faltan poquitas millas, ahí la llevamos. Meta cumplida, 200 millas, marzo 13, 2021. Las acompletaron, o estamos por acompletarlas, Julián, César y yo. Gracias a todos los camaradas que se levantaron temprano, que estuvieron a tiempo, que salieron con nosotros hasta la entrada de Joshua Tree, y pues que nos ayudaron jalando y compartiendo un bonito rato. Gracias, gracias, gracias. Se agradece de todo corazón y pues ahí estamos también, si en algo se ofrece. Vamos a hacer una milla más que le falta a Julián. Y de ahí ya yo creo llegamos al pájaro. También a César le faltan algunas millas. Ojalá y se ponga las pilas. Ahí vamos, gracias a Dios. Doble Century, 200 millas, 322 kilómetros en un día, gracias. Doble Century, no muchos lo logran, gracias a Dios. A la organización, al ánimo, al apoyo de todos los compañeros ciclistas. Las 200, aquí estamos. Sí, demasiado. Pero quiero agradecer a todos los que nos han ayudado. Todos pusieron su granito de arena. La raza, los latinos. Pues ahí está. Cada quien puso su grano de arena. Entre muchas personas más que nos ayudaron con la comida y la comida, la manejada, la arreglada de carros, de llantas. Sí. La que casi se voltea con la vez. Bueno, no se volteó, que esa es la... ¡Llegamos! ¡La perra! ¡Déjale César! ¡Déjale César! ¡Siéntate de veras! ¡Ah, cómo no! Los que no van, los que sí vienen, ya las... Y a todos, a las esposas, porque ellos... Nos apoyan mucho en la nutrición, en cómo cuidarnos,
Esa avena estuvo muy buena, ¿eh? Como que no queríamos, pero al último hasta le escucharíamos más. Gracias, gracias. A ver. Muy agradecido primeramente ante Dios porque fue un saldo blanco, no hubo accidentes, no hubo nada. Ni ponchadas, excepto una ponchada de avena, pero cosas pequeñas que se solucionaron rápido. Yo sí me paniqué. El apoyo de los muchachos temprano, el apoyo de mi esposa que también participó tratando de corretear a César para que no estuviera solo. Cada granito, toda la ayuda de todos contribuyó a que se lograran estas 200 millas. Y es como una palomita para las vidas. Gracias. No es fácil que tres acaben, ¿eh? César, neta que... Te la rifaste. Claro.